pasaste por aquí, por la iglesia? ¿Qué sentiste al pasar por aquí, en la iglesia? Primero que todo, me asomé a la puerta y me dio, por un momento, me dio pena. ¿Te dio pena? Me devolví, pero uno de los muchachos se dio cuenta y llegó hasta donde yo estaba. Donde yo estaba llorando y me fue a buscar allá. Me llamó acá y yo le pregunté por un amigo, un hermano, que lo ve más aquí al frente. Este personaje que está aquí es más que un amigo, más que un hermano. He vivido mucho en la calle, toda ahí. Y por este personaje que está aquí al lado mío, llegué hoy a esta iglesia. Cometí varios errores que no deben. El pagano fue mi papá. ¿De qué forma? Los pequeños errores que yo cometí. He comido de la basura y no tengo que comer de la basura. Y no me da pena. Vea, a mí me han negado bolsas de agua, me han negado un bocado de comida, porque no me da pena. Me han negado un bocado de comida, una bolsa de agua, y yo no tengo necesidad de andarla pidiendo. Hay veces que uno cree que el mejor refugio es la droga, el alcohol, pero eso no es, eso es mentira. Gloria a Dios. Bueno, aquí vamos para Cincea a llevar a John Carlos para que se reencuentre nuevamente con su familia. Gloria a Dios, para Dios nada es imposible. Yo llegué 30, me vine 24. Me la pasé aquí, sentadito aquí. Mi hermanita, la bonita que anda por ahí. Todos los jueves nosotros hacemos. O sea que Dios me ha escuchado, hijo. Dios me ha escuchado. Porque yo quiero que tú cambies ya definitivamente, ya seas otro. Ya otro. Un varón. Lo que yo lo quiero. Todo lo que lo he buscado siempre, que trabajo en Cincelejo todos los días. Ese es quien me está comandando. Gloria a Dios, hoy nos encontramos en Cincé Sucre con el señor Juan Carlos, el papá de este joven que fue rescatado por el poder de Dios de las calles. Aquí lo hemos traído a su casa, donde su papá, donde su mamá. ¿Cuántos años tenía él que se había ido de su casa? Un poco de años. Un poco de años que estaba, porque estaba metido en eso.
que gracias a Dios, como dice usted, que él tiene que ya definitivamente haya salido de esto ya. ¿Se siente feliz en ver a su hijo hoy aquí con usted? Me siento muy feliz porque eso es lo que todos los días le pedía. Bueno, yo le encomiendo mucho al Espíritu Santo que me lo traiga a Guadalizano, que otra vez ya se venga para acá, que ya no esté allá. Que ya definitivamente salga de esa vida, no se salga de esa vida. ¿Por qué estás llorando? O sea, ¿por ver lo que regresó? Y por Dios, porque le agradezco. Esto se lo agradezco. No sé cómo pagárselo. ¿Qué le recomiendas tú a los muchachos que se encuentran en la calle en la droga? La verdad es que yo he pasado muchas cosas duras, primero que todo aquí en Sincé. Aquí cometí muchos errores con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, porque cometí muchas faltas con mis hermanos aquí. Me les llevé cositas que no debí. Sincelejo me ha enseñado muchas cosas que Sincelejo no se puede robar. No. Sincelejo uno tiene que trabajar para sostener su vicio, su alimento. Y si no tiene uno plata, mi hermanito lindo sabe, cuando uno no tenía comida, ¿qué hacía uno? De la basura, porque no me da pena. No me da pena. Y son cosas que, vea, yo no tenía que hacerlo y no tengo. Si yo comí de la basura y no me da pena. Aquí delante de mi mamá, de mi papá, mi hermano. No sé qué. Yo nunca debía hacerlo. Porque a mí nunca me ha faltado un bocado de comida aquí en mi familia. Sea lo que sea, pero. Y bueno. A todas aquellas personas que andan en ese vicio, en el que yo viví no solo aquí en Sincé, en Mompox, Mangué, Sincelejo, que ahora donde estaba, que no cojan ese vicio. Que no cojan ese vicio. Porque ese vicio cuando agarra, lo suelta de la noche a la mañana. Estuve en varios centros de rehabilitaciones, pero ¿de qué sirvieron? No sirvieron de nada. Estuve en Corozal, aquí en Sincé. ¿Y de qué sirvieron? De nada. No sirvieron de nada.